We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Tocata Día de la Música, 7 bandas, 4 horas de concierto, diferentes estilos y una celebración. Fiesta del Día de la Música en Magallanes, Sebas Targo y Música del Fuego, Luis Velázquez y Los Selenoides, Iron Lion, Tercer Piso, Como Huasca, Pehual y La Mórbida serán parte de esta gran tocata organizada por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes este sábado 22 de noviembre desde las 17 horas en el Instituto Superior de Comercio Insuco, ubicado en calle Magallanes 847 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Compañía de Papel en Punta Arenas, Las Extintas, obra de danza basada en la extraña muerte de los 3 integrantes del pueblo originario Colla y representada por la Compañía de Papel. Este trabajo coreográfico, dirigido por Andrés Cárdenas, Premio Altazor 2009, se adentra en los ritos de adoración a la tierra y el sol de una cultura a punto de extinguirse e indaga sobre causa y forma en que murieron las 3 hermanas Quispe. Este sábado 29 de noviembre, desde las 20:30 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada y se distribuye en oficinas del Consejo Regional de la Cultura, en la calle Pedro Montt 809. Feria del Libro Subantártica. Talleres, exposiciones, presentaciones de textos y música incluye la primera Feria del Libro Subantártica en Punta Arenas. Más de 40 editoriales y la participación del periodista Patricio Bañados forman parte de esta muestra literaria. Este 22 de noviembre comienza y dura hasta el 30 de noviembre y está abierta desde las 11 de la mañana en el patio de la Facultad de Ingeniería y el Auditorio Ernesto Libasich de la Universidad de Magallanes, ubicada en calle Avenida Bulnes 01855. El acceso es liberado. Teatro con Historia. Malquerencia, obra de teatro inédita e inspirada en el terremoto blanco de 1995, se estrenará en Punta Arenas. Se trata de un montaje dirigido por el reconocido dramaturgo nacional Juan Radrigán y representado por el elenco local La Canalla. Se presentan este 25, 26 y 27 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, ubicado en calle Magallanes 823. La entrada es liberada. Se distribuyen las entradas en la oficina del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, ubicado en calle Pedro Montt 809. Miradoc en Magallanes, 3 historias, 3 momentos en los cuales personas ciegas y sordas intercambian y comparten experiencias, recuerdos y sensaciones sobre la luz, la oscuridad, el silencio y el sonido del mundo que los rodea. Es la cinta Ver y Escuchar de José Luis Torres Leiva, que llega a Punta Arenas gracias al programa Miradoc. Todos los jueves a las 18 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. Y si quieres recibir entradas liberadas, envía un correo electrónico a miradocmagallanes@gmail.com. Exposición de arte visual. Aún puedes visitar la exposición La Belleza Más Profunda, La Actividad Más Horrible, de Andrea Araneda, y esta muestra, que incluye 15 obras en pintura y grabados digitales, representa una mirada del artista sobre la posibilidad de encontrar lo mejor o peor de cada uno. Hasta el 28 de noviembre se encuentra abierta de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicada en calle O'Higgins 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito.
Músicos en homenaje a Santa Cecilia, la agrupación de profesores de música de Magallanes, APROMUS, realizará el tercer encuentro de música en homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos. En este evento intervendrán los coros municipal de Punta Arenas, ENAP Magallanes, Círculo Italiano, Colegio Miguel de Cervantes, UMAC y las orquestas Brass Mannheim de Magallanes y la orquesta del Casa Azul del Arte. Este viernes 21 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas. La entrada es liberada. Cuarta versión de FICAMS. La cuarta edición del Cine Verde FICAMS es el festival que reúne a las piezas audiovisuales cuyas temáticas se centran en el calentamiento global, las energías renovables, el ambiente y la sustentabilidad. Incluirá este año 14 cintas en competencia, 29 en muestra, un estreno y conversatorios. Este 3, 4 y 5 de diciembre en el Cine Pavilion, ubicado en Mall Espacio Urbano Pionero en Punta Arenas. Revisa programación en www.ficams.cl. Concierto de piano y orquesta. La pianista argentina Daniela Salinas y la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Música de la UMAC, bajo la dirección del maestro Ricardo Colima, ofrecerán un concierto en el marco del Día de la Música. La músico trasandina es docente del Conservatorio Provincial de Música de Santa Cruz y profesora de piano en el Conservatorio Superior de Música de Buenos Aires, Astor Piazzolla. Este 22 de noviembre se presenta a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, ubicado en calle Magallanes 823. La entrada es liberada.